Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Una feliz tarde para todos. Bienvenidos como siempre a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos un proyecto muy lindo, ustedes ya lo vieron, es un lindo individual navideño. Y para hacerlo tenemos como invitada aquí en el estudio a nuestra tallerista Carolina Cabulla, a quien le damos un cordial saludo, muy profe, feliz de verla por acá. Alexandra, muy buenas tardes. Yo como siempre feliz de estar en este programa con este público tan maravilloso que tenemos, ¿no? Hoy quiero enseñarles cómo utilizar todo ese material recuperado en las mesas y les voy a enseñar a hacer un lindo individual. Claro que sí, ahora por favor les pido allá en sus casitas que tengan a la mano papel y lápiz porque en este momento vamos a dictar la lista de los materiales que necesitamos para este proyecto. Entonces, lo que necesitamos es... parafina, que ya también está escrito, ahí están todos los materiales para que ustedes tomen atenta nota de cada uno de ellos y se den cuenta que ustedes pueden realizar este proyecto tan hermoso allá en sus casas. En este momento le doy paso a nuestra tallerista, mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, Alexandra, lo primero que vamos a hacer es vamos a iniciar con una tabla, un retablo, lo que tengamos en nuestras casas. Yo les doy la opción, por ejemplo, de que si no tenemos una tabla en el momento, podemos utilizar algo que se llama cartón piedra, cartón industrial. Este es un cartón muy fuerte que va a resistir la pintura y después de que lo sellemos va a servir perfectamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a dividir nuestra tabla con una cinta de enmascarar. Yo les pedía la regla para que nos queden los cuadros totalmente iguales cuando vayamos a hacer la división de nuestra tabla. Yo ya traigo un poco adelantado por tiempo, pues para que vean el trabajo totalmente terminado. Pero entonces es coger y hacer una división horizontal y una vertical. Nos van a quedar cuadros totalmente iguales. Después de hacer esta división, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poco de acrílico. Como les decía, los materiales ustedes usan cualquier acrílico que quieran. Yo voy a utilizar en este momento, pues ahorita está de tendencia los uvas y los dorados, entonces yo voy a hacer esos tonos, pero ustedes pueden utilizar el verde, el rojo, los azules, los colores que ustedes deseen. Entonces vamos a tomar con un pincel. Si no tenemos un pincel, podemos utilizar la espuma o podemos utilizar la sabra que compramos en el comercio para lavar la loza. La parte amarilla, esa espumita, nos va a servir. Entonces, lo único que hacemos es aplicar. Aplicamos muy bien nuestro acrílico, lo esparcimos muy bien. Yo recomiendo que para que quede una buena técnica, aplicar dos manos. Yo ya le he aplicado una primera mano, entonces ahora le estoy aplicando la segunda mano. Recuerden que esto lo pueden hacer en una tabla triangular, cuadrada o en una redonda. Eso sí ya es el gusto de ustedes, ¿no? Bueno, profe, me encanta siempre que usted viene acá trayendo proyectos nuevos, bonitos, pero sobre todo trabajando con material que ya tenemos en la casa y que podemos de alguna forma transformarlo y darle otra textura. Y en este momento estamos trabajando con un material muy bonito y sobre todo con colores que están a la moda. Aquí también la profe nos dijo, si queremos cambiar colores, pues no hay lío. Sí, exacto, Alexandra. O sea, lo importante es que no, o sea, no se escuden en no hacer nuestro proyecto porque no tienen los tonos que yo estoy trabajando el día de hoy. Pueden trabajar los tonos que ustedes deseen, los que ustedes tengan en casa.
Me preguntaba qué día una alumna que si ella no tenía el acrílico podía utilizar témperas. Yo le decía a ella que sí lo podía hacer, pero el problema es que cuando ella vaya a sellar automáticamente pues se va a levantar nuestro producto. Entonces tratemos en lo posible de utilizar pues un acrílico. Igual muchas veces pensamos que los acrílicos son muy costosos, pero realmente en el mercado los encontramos a un precio súper asequible. Y es impresionante, pero hoy en día cuesta casi lo mismo un acrílico que una témpera. Entonces, y es súper rendidor, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes gastar en este individual un frasco de témpera del grande totalmente, mientras que en el acrílico, mira, yo apliqué un poquito y ya yo voy por la segunda mano. Entonces, no es mucho lo que tú vas a utilizar y te va a rendir. Entonces, pues a veces nosotros por ahorrar costos, no nos beneficiamos si estamos terminando es gastando más dinero. Entonces, lo importante es hacer bien nuestros trabajos con productos de buena calidad para que nos duren. Y más si lo queremos hacer ya como negocio, entonces es mejor meterle productos de excelente calidad, ¿no? Yo hice la división, ¿por qué? Porque en cada cuadro voy a hacer una técnica diferente, porque este es un individual de técnicas mixtas, técnicas que yo ya les he enseñado y aquí veo que en el programa también las han explicado, entonces chévere recopilar todas esas técnicas en un individual para que no se nos olvide. Claro que sí, y aparte de eso, pues tenemos algo que es un plus para cada una de ustedes. Tenemos entonces las técnicas que vamos a utilizar, las podemos utilizar solamente una técnica en todo el individual, pero aparte de eso, pues vamos a aprender tres técnicas más que son las que vamos a tener en cada uno de estos cuadritos del individual para que usted se dé cuenta todo lo que usted puede llegar a hacer, los proyectos que puede realizar en su casa. Por ejemplo, esta es una buena idea, Alexandra, para la época en que ya llegó, que es Navidad, que es, por ejemplo, que hagamos nuestros propios regalos, hagamos los detalles. Mire, eso es algo muy valioso porque un trabajo manual tiene, primero, mucho trabajo y, segundo, es muy gratificante cuando tú vas a la casa de alguien que tú le regalaste y ver que tu trabajo ha sido usado. O sea, eso es súper chévere. Entonces, por ejemplo, esta misma técnica la pueden utilizar en cofres, la podemos utilizar en una cajita de galletas, en puertas calientes, entonces las podemos utilizar en todas partes, ¿bueno? Claro que sí, aquí estamos aprendiendo con nuestra profe Carolina Cabulla. Profe, bueno, ya me están preguntando por redes, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Teléfonos, Facebook? Bueno, a mí me pueden ubicar en la ciudad de Bogotá, en la avenida calle 63, número 7815, barrio Villaluz. Mis números de contacto son 300-554-2524 o el del taller 266-4643. En redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter me van a encontrar como Cabulla Diseño. Los invito a que me sigan, ahí van a encontrar videotutoriales, los videos, por ejemplo, todos los videos que yo hago, todos los subo a nuestras redes sociales, entonces para que estén súper pendientes. Claro que sí, con nuestra profe Carolina Cabulla, quien viene hoy a enseñarnos a hacer este lindo individual, profe. Realmente es algo muy bonito para que la gente, los que nos están viendo en este momento, nuestros televidentes, sepan que lo pueden hacer en su casa. Exactamente. Bueno, entonces, aquí pues tengo una facilidad que por las luces pues seca muy rápido nuestro acrílico. Entonces, lo próximo que voy a utilizar, para hacer la primera técnica, voy a utilizar una vela. Una vela de las que podemos conseguir en cualquier supermercado, o sea, no tiene que ser la vela con una parafina especial, no. Cualquier vela que usted tenga que ya no quiera usar, no le tenga ningún uso, pues es el momento que usted la debe usar. ¿Por qué uso esta vela con estas líneas así? Me gusta más a mí porque genera una textura totalmente diferente a lo que genera la parafina totalmente lisa. Entonces, la primera técnica que vamos a hacer es decapado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a aplicar nuestra parafina, nuestra vela, la vamos a ir esparciendo. La parafina la podemos esparcir como nosotros queramos, o sea, no tiene un orden.
Lo importante es que cubra pues cierta cantidad para cuando terminemos de hacer la técnica, pues se vea muy bonito. Bueno, en esta técnica perfectamente podemos invitar a nuestros hijos, nuestros sobrinos y nietos para que nos ayuden porque es algo que no los va a lastimar, totalmente tranquilo y están también afinando su motricidad. Exacto. Por ejemplo, nosotros ahorita en nuestro taller lo que hacemos son muchos proyectos donde involucramos a toda la familia, desde el más chico hasta el más grande. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto súper lindo donde podemos trabajar ahorita en estas vacaciones con nuestros niños. Entonces, yo aplico muy bien y después voy a tomar el color dorado. Y este lo voy a aplicar con pincel. Tratemos de no levantar la parafina, entonces ¿cómo lo voy a aplicar? Como con golpecitos súper pequeños. Vamos a empezar a aplicar. Y ella se va secando y va empezando a formar como unas burbujas. Y es porque la parafina no deja que penetre tan fuertemente el acrílico. Entonces, el decapado va a ser tan rústico como la cantidad de parafina que tú le apliques. Si le aplicas bastante, pues te va a quedar muy rústico. Si le aplicas poquito, pues te va a quedar muy poquitico el decapado. Bueno, estamos manejando en este momento dos colores que están muy de moda y obviamente que tienen un contraste muy bonito, que es el vino tinto con el dorado. Muy elegante aparte de eso, profe, realmente aquí tenemos en variedad en acrílicos la que ustedes se imaginen, porque ustedes en el mercado van a encontrar todos los colores que quieran. Pero realmente me gusta mucho porque sí tiene ese toque especial que es navideño. Sí, y recuerda que pues uno debe estar como a la vanguardia de lo que hoy en día va saliendo, ¿no? Entonces ahorita están estos tonos y por eso quise traerlos hoy al programa. Claro que sí, aparte de eso, que no solamente son estas técnicas para hacer estos individuales tan hermosos que nos está enseñando el día de hoy, sino que nuestra profe también es experta en hacer cosas hermosas como unos lindos muñequitos que tenemos aquí, también navideños, y tenemos también una carita de un osito muy bonita que está totalmente hecha en foamy para nuestros hijos, para que regalemos cosas que están hechas con nuestras manos, que realmente ese es el toque y ese plus indispensable para hacer nuestros regalos a nuestra gente que tanto queremos. Así es, Alexandra. Por ejemplo, nosotros ahorita ya estamos empezando a dictar talleres para que la gente vaya, se tome su taller. Pero, por ejemplo, todos me dicen, no, profe, yo ya no quiero tomar taller de Navidad. Entonces están tomando talleres para hacer los regalos ellos mismos. Entonces nosotros trabajamos varias técnicas y varios productos. Por ejemplo, estamos manejando el porcelanicrón, el foamy, como tú bien lo dices, nosotros traemos ahorita un osito, ese es un aplique para un cojín. Entonces pues es muy, muy gratificante para nosotros que todos los alumnos que vengan, pues no solamente vengan a aprender ahorita Navidad, sino que ellos aprendan a hacer otras técnicas en otros materiales. Claro que sí, qué linda labor la que día a día realizan cada una de nuestras talleristas invitadas, y es trabajar con más personas, enseñar. Realmente es una labor muy gratificante y cada día les agradecemos a Dios porque ellas hacen que esos trabajos manuales perduren por muchísimo más tiempo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda y este es otro aplique súper hermoso que podemos tener para nuestros hijos, para que lo tengan allá en su casa. Esto es para las puertas de las niñas y va a quedar perfecto. Yo creo que cada una de esas princesas que tenemos en nuestro hogar, pues siempre van a estar antojadas de tener algo tan bonito como eso. Aquí tenemos a Blancanieves, pero pues princesas hay muchísimas y yo creo que esos papás que tienen esas princesas en las casas lo saben más que nosotras las mamás. Cada uno de ellos saben que tiene una princesa y que cada una de ellas transforma la vida de esa familia hermosa que tienen allá en su casa. Entonces miren qué bonito que ustedes puedan regalarle a lo que ustedes con sus manos. No es lo mismo como ir al mercado a conseguirlo. Créanme que va a ser un trabajo muy bonito y un regalo que su hijo o hija van a apreciar muchísimo. Bueno, mi profe, ¿y ahora con qué continuamos? Bueno, Alexandra, ahora vamos a seguir con el siguiente, que es el craquelado. Yo en días pasados les había explicado cómo hacer craquelado. Hay dos formas de hacerlo. Una comprando el producto del craquelado, ahora la siguiente es con colbón. Entonces, pues yo ya lo había hecho acá, pero les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, cojo colbón, voy a aplicar en la superficie, de esta manera. Hay que ser generosos con el producto. Entonces, vamos a empezar a aplicarlo, no lo vamos a aplicar en orden. Entonces, lo que hacemos es darle unos movimientos a nuestro pincel. ¿Y el pincel debe ser angular o no importa? No, no importa. Lo importante que es que el pincel solamente sea para el colbón, porque pues se va a dañar. Entonces, solamente es para el colbón. Entonces, aplicamos acá. Yo voy a enjuagar acá rápidamente este pincel. Y aplicamos encima rápidamente nuestra pintura. Esto les va a tomar para que se seque un día completo. Entonces por eso lo traía yo ya aquí avanzada. Entonces ya cuando se seca les va a quedar como esta parte de acá. Entonces esta parte está hecha con colbón y si tú te das cuenta, Alexandra, funciona perfectamente igual que el craquelador y es el colbón que tenemos para hacer los trabajos de nuestros hijos. Entonces yo ya traigo acá estos pasos más adelantados. Como les decía, pues tienen que aplicar la pintura encima de la parafina. La van a dejar secar, estos ya vienen totalmente seco, entonces les muestro. Entonces esta va con craquelador y estas dos van con parafina. Ahora vamos a hacerle la textura a esta parte que nos queda acá. Esa va a ser muy fácil, eso lo tenemos todos en nuestra casa, que es un cepillo de dientes que ya cuando lo cambiamos cada mes, porque todos somos muy juiciosos y cambiamos nuestro cepillo cada mes, entonces ahí nos va a quedar un cepillo que podemos utilizar para hacer acá. Les recomiendo utilizar guantes para que no se ensucien tanto las manos. Entonces vamos a tomar un poquito de nuestra pintura dorada y empezamos a chispear nuestro individual. Ahí solamente entonces tomamos y lo espolvoreamos así. Sí, solamente vamos a espolvorearlo y ahorita ya que terminemos toda nuestra textura vas a ver cómo se ve, es muy bonito porque pues vamos a tener aquí tres técnicas totalmente diferentes, pero sobre todo que hacen un juego, o sea que todas se complementan. ¿Y esta misma técnica la podríamos hacer de pronto si tenemos en la casa un spray o algo por el estilo? Exactamente.
podemos utilizar esta técnica en todas, o sea, no, lo que yo te decía al principio, yo pues aquí les doy una idea, pero lo importante es que ustedes pongan a volar su imaginación, saquen esa creatividad que todos tenemos adentro y verá que salen cosas súper maravillosas. Claro que sí, aunque me parece obviamente mucho más práctico con el cepillo, pues ya es directamente, ya solamente nosotros con nuestro dedito hacemos presión y ahí va quedando. Y la ventaja de esto es que tú sabes hasta dónde le aplicas. Por ejemplo, con un spray, él se va a ir, o sea, si tú dijiste, ay, no quería tanto, ya es muy difícil, mientras que tú con el cepillo vas midiendo la cantidad. De esta manera va a ser el primer paso, perdón, el segundo paso. Este va a ser el segundo paso de todos nuestros, de todas las técnicas. Entonces ahora vamos a coger, es una lija. Yo la voy a cortar acá. Está muy grande. Es un pedacito nomás que van a utilizar de lija. No va a ser mucho. Y empezamos a quitarle un poco del dorado que tenemos, le vamos quitando. Eso también depende pues del gusto de la persona, o sea, no hay problema si lo pueden dejar con harta, con poquita, o sea, entonces para que se vea bien bonita la técnica, a uno le vamos a hacer más, a un lado le vamos a hacer más y al otro le vamos a hacer un poquito menos, para que se vea. Una recomendación en esta técnica, si ustedes van hacia un solo lado, siempre vayan hacia el mismo sentido, no hagan esto y esto, porque lo que hacen es que retiran, vuelven y aplican, y lo que hacen es manchar el trabajo y ya no se va a ver bonito. Bueno, yo les recuerdo que estamos con nuestra tallerista invitada Carolina Cabulla y la pueden encontrar en Facebook, Instagram o Twitter como Cabulla Diseños. Ahí van, aparte de eso, pues a encontrar toda la información, teléfonos, todo lo que ustedes necesiten saber para ir a los seminarios y talleres que ella tiene. Pero también van a conocer un poco más acerca de los proyectos que ella realiza, que son muy bonitos y sobre todo siempre pensando en el medio ambiente, y eso me encanta, profe, porque cada vez hay que concientizar más a cada una de las personas que todos hacemos parte de este planeta Tierra y que todos tenemos que colaborar para que cada día evitemos contaminarlo y llenarlo de basuras. Es muy cierto, Alexandra. Pues yo al principio estaba muy sorprendida porque no éramos muchas las talleristas que nos preocupamos, pero ahora si nos damos cuenta la mayoría ya lo hacen. Entonces es tomar conciencia que, por ejemplo, tomando un pedazo de tabla que tenemos en casa, pues ya no tenemos la necesidad de consumir, ¿no? Entonces, pues le estamos dando un segundo uso. Listo. Entonces, mire, así hoy nos va a quedar. Y lo que vamos a hacer ahora es retirar nuestras cintas. Esa cinta de enmascarar que es tan útil para los proyectos, porque definitivamente si nos pasó o no pasó nada, porque se untó fue la cinta de enmascarar y no dañó el proyecto como tal, y nosotros como estamos súper tranquilos. ¿Cómo lo que va a pasar? Mira. Bueno, pues yo aprovecho esta oportunidad para saludar a todas esas personas hermosas que siempre están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ahora nos encuentran por Canal Teleamiga Internacional, por Facebook, que si ustedes quieren ver el programa en directo, está por, obviamente, por nuestra página web www.teleamiga.tv. Y si ustedes quieren ver alguna de las repeticiones, está por nuestro canal YouTube, que es Canal Teleamiga. Ahí van a encontrar todos los videos. Y si de pronto no encontraron alguno, pues nos escriben por Canal Teleamiga Internacional, porque ahí estamos nosotros pendientes de cada uno de sus comentarios para, obviamente, llevarles ese material que ustedes necesitan. Porque nosotros estamos trabajando es porque ustedes sigan aprendiendo, para que esto no pare y para que ustedes, aparte de aprender, puedan enseñarle a otras personas estas técnicas manuales. Listo, Alexandra. Entonces yo ya
Entonces estoy acá terminando de quitar la cinta y ya les muestro cómo va quedando. Entonces mire cómo va quedando nuestro individual. Entonces mira que una simple tabla ya empieza a tomar vida. Si pasa lo que me pasó acá, que se pasa un poco, lo que hacemos es que cogemos nuevamente nuestro pincel con el que estábamos aplicando el dorado. Cogemos pintura color vino tinto y solamente le vamos a pasar por ahí. Las partes donde veamos que nos pasamos, lo que hacemos es aplicarla. Bueno, lo mejor de esto es aprender que aquí tenemos soluciones, que no pasó nada si se nos pasó, porque pues aquí la profe nos está enseñando un pequeño tip para que nuestro proyecto no se vaya a dañar. Todo tiene solución, afortunadamente, aquí con técnicas manuales. Tenemos aquí este lindo individual para que ustedes lo aprendan a hacer en su casa en compañía de su familia. Bueno, aquí yo ya voy como terminando de sellar pues las partes que se habían salido. Recuerden que los acabados en nuestros trabajos son el éxito, ¿no? Porque podemos tener un buen trabajo, pero si no le hacemos unos buenos acabados, pues no se va a ver bonito. Entonces, listo, ok. Entonces le vamos a dar ahora un poco como de vida a nuestro trabajo. Bueno, aquí estamos con nuestra profe Carolina Cabullo, una persona muy joven, profe. Me encanta que esté aquí, obviamente, enseñando y transfiriendo todo ese conocimiento a tantas personas que nos están viendo en ese momento. Eso es tan bonito, profe, porque definitivamente vemos que ese conocimiento no se está quedando en nuestras tías o en nuestras abuelas, que son expertas y realmente tienen una bendición en sus manos, sino que realmente aquí tenemos otra persona joven que dijo, bueno, yo quiero aprender aquí estas técnicas manuales y obviamente enseñarlas. A nosotros nos encanta como programa, como canal, seguir transmitiendo todos estos valores, porque todo esto realmente es enseñanza, todo lo que transmitimos, lo mejor, las cosas bonitas. Darnos cuenta que aquí en Colombia tenemos personas tan especiales como nuestra profe y como todas las talleristas que vienen aquí solamente con un fin, y es enseñarle a cada uno de ustedes allá en sus casas. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, aquí continuamos en Aprende y Venda y miren ese proyecto tan hermoso que estamos viendo en este momento. Mire, acá está la mamá gallina con sus pollitos y aparte de eso, obviamente con los huevitos ahí cuidándolos. ¿Cuál mamá protectora como somos nosotras las mujeres, las que somos mamás? Somos felizmente mamás, mujeres bendecidas, que todos los días tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios por esa gran bendición que tenemos en nuestra casa. Este proyecto es un proyecto muy lindo, hecho solamente con paño lense. Cada uno de esos detallitos son para mí especiales. Aquí tiene obviamente la pañoleta muy bonita. Aquí tiene también el hijito, pues tiene una linda pañoleta también, en sedita, cada uno de los detalles que podemos llegar a hacer y encontrar en el mercado, porque en el mercado vamos a encontrar muchísimas cosas para poder decorar aquí nuestros proyectos. Y nosotros continuamos con más con nuestra profe Carolina Cabullo. Bueno, Alexandra, yo traje acá, para irle ya dando más vida a nuestro individual, traje acá unas láminas que las podemos conseguir en el mercado, o solamente es hacer una impresión de cada una de ellas
las cortamos. O la otra opción es conseguir un papel de regalo navideño, la figura que les guste, recortarla y la podemos utilizar. Es funcionable. Estas fotocopias yo las tomé de Google, entonces no es nada fuera de lo común, las pueden conseguir cualquiera, las personas que deseen hacer este proyecto. Yo lo que hago es que empiezo a mirar cómo de una forma armoniosa empiezo yo, y equilibrada, empiezo yo a poner mis figuras. Entonces yo las voy a dejar de esta manera. No sé si... Ah, bueno, la cámara las está tomando. Entonces las voy a tomar de esta manera. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, una ponsepia. Tengo dos ositos navideños y tengo una galleta de jengibre, que es algo de Navidad. Porque, por ejemplo, tengo muchas personas en mi taller que me dicen, profe, es que yo ya no quiero el Papá Noel, lo tradicional. Entonces, pues aquí les mostramos otras opciones. Vamos a tomar otra vez nuestro colbón. Yo utilizo pegante. En este momento voy a utilizar un pegante mordiente. ¿Por qué no utilizo colbón como el que yo usé para hacer el craquelador? Porque sencillamente cuando yo vaya a ya sellar nuestro trabajo, se va a soplar nuestra lámina, porque ella no va a resistir el sellador. Entonces lo que hace el pegante mordiente es que va a pegar y fuera de eso va a producir una capa protectora. Entonces yo empiezo a pegar, a aplicar toda. Bueno, pues yo les recuerdo que estamos con nuestra profe Carolina Cabolla. Profe, por favor, recordemos las redes sociales y los teléfonos donde la pueden ubicar. Bueno, en redes sociales me van a encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Cabolla Diseño. Y me van a encontrar ubicada en la avenida calle 63, número 7815, en Bogotá. Mis números de contacto son 300-554-2524 o el de mi taller 266-4643. Todos están cordialmente invitados. Nosotros ya a partir de la otra semana vamos a tener cursos navideños y vamos a tener también un curso en especial para los niños. Curso vacacional, pero va a ser corto, entonces para que aprovechen y lleven a los niños. Ay, qué interesante, profe. Entonces las personas que estén interesadas solamente marcan el teléfono y ya tienen más información. Sí, solamente es marcar y ahí les vamos a dar la información. Nosotros tenemos talleres para niños a partir de los 8 años, entonces todos están cordialmente invitados para los chiquitos. Si en este momento, ya que salieron a vacaciones y no tenemos que ponerlos a hacer, entonces súper invitados a nuestro taller. Allá los niños pasan una tarde súper chévere y fuera de eso van a aprender mucho de arte, ¿no? Claro que sí, eso es lo más importante, que ustedes se den cuenta que no es un simple taller para que los niños vayan y descansen un ratito para mirar a ver qué los ponemos a hacer, sino que ellos están aprendiendo realmente técnicas. No sabemos si más adelante ellos realmente encuentren la pasión con esto y se den cuenta que también tienen una buena entrada de dinero haciendo cosas bonitas, sobre todo que las hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y eso es lo más indispensable en estos proyectos. Es muy cierto, Alexandra. A veces no nos damos cuenta de todo el potencial que tienen nuestros hijos y a eso les puede ayudar mucho a conocer cuáles son sus grandes cualidades, ¿no? Entonces, claro, en nuestro taller les enseñamos pintura sobre madera, les enseñamos porcelanicrón, les enseñamos foaming, les enseñamos técnicas de pintura, cómo aplicar las pinturas. Entonces, todos súper cordialmente invitados. Bueno. Esta sí es una muy buena invitación, profe, entonces para que aprovechen, recuerde, Facebook, Twitter, Instagram la consiguen como Cabolla Diseños. Así es, Alexandra. Y les recuerdo, mis números telefónicos son 300-554-2524 o el 266-4643. Me pueden marcar
en horas de oficina y nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Profe, me gustó mucho lo que usted dijo, que podemos utilizar el papel regalo que tenemos en nuestra casa para utilizar y recortar las laminitas que nos gusten. Obviamente se viene Navidad y vamos a tener muchos regalos, yo sé que nos van a dar muchos regalos. Entonces aprovechen esas cajitas, ese papel regalo que les llama la atención y guárdenlo y de ahí empiecen a recortar para tener este lindo individual que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, todo lo que tú dices, vamos a recibir muchos regalos. Entonces, por ejemplo, a las niñas les regalan muchos, el papel de regalo de las niñas casi siempre es de princesas, de muñecas. Guárdenlo que, por ejemplo, esta técnica que yo estoy haciendo hoy acá, ustedes la pueden hacer en los cuadernos de los niños. Entonces, es súper interesante. No solamente nos va a servir para el individual, nos va a servir, por ejemplo, para las portadas de los cuadernos y va a ser un cuaderno súper original donde uno como mamá, por ejemplo, si quiere coger esto como negocio, les va a ir muy bien en los colegios. Claro que sí, mire, esos son esos pequeños tips que son indispensables para que usted diga, ay sí, qué rico, me llama la atención y lo puedo hacer obviamente en mi casa en compañía de mi hija o de mi hijo y dejan unos cuadernos o unas carpetas, unos folders totalmente personalizados. Listo, entonces aquí yo recomiendo, mi recomendación, dejen todo muy bien pegado. O sea, estas láminas sí tienen que dejarlas muy bien pegadas, no puede quedar nada despegado, porque cuando apliquemos la resina, porque un individual debe llevar resina, sobre todo por lo que lo vamos a someter al calor, al frío, si lo vamos a lavar para que no tenga ningún inconveniente en que se nos vaya a despegar. Entonces mi recomendación, pegar muy muy bien todas las laminitas que pongamos. Bueno, entonces de esta manera va quedando nuestro individual, ya va cambiando totalmente la simple tabla que teníamos al principio. Entonces ya vamos dándole otra visión a nuestro individual. Voy a empezar ya como a darle una decoración a cada una. Yo aquí sí voy a utilizar los colores que usamos en nuestra Navidad, que son el verde, el rojo y el dorado. Bueno, colores muy bonitos para Navidad. Para que usted se anime y lo haga ya en compañía de su familia, claro que sí. Y también aquí pues con todo el conocimiento que nos está dando nuestra profe Carolina Cabulla, con quien estamos haciendo este lindo individual. Y muy fácil, lo estamos haciendo no solamente en esta forma que es redondo, sino también lo podemos hacer rectangular, como tenemos aquí obviamente dos diseños muy bonitos para que ustedes se animen y lo hagan en su casa. Esta es una invitación para cada uno de ustedes para que compartan más en familia. Sí, esta es la misión que tenemos, que ustedes tengan ese tiempo importante que necesitan ahora nuestros hijos, que siempre lo han necesitado. Siempre ha sido indispensable estar con ellos, al lado de ellos, escucharlos. Algo que es tan sencillo, pero tan difícil a veces de ponerlo en práctica, solamente escucharlos y decirles también cuánto los queremos, cuánto los amamos y que realmente estamos ahí para todo lo que ellos necesiten. Y que sea cierto, ¿no? Que cuando ellos digan, papá, esto, a veces no nos gusta lo que nos dicen, pero bueno, escuchémoslos, seamos sinceros, francos, tranquilos y sobre todo muy pacientes, porque nuestros hijos necesitan eso definitivamente, la presencia de papá y mamá, cero peleas y que realmente haya una buena comunicación con todos los miembros de la familia. Aquí estamos ya terminando este lindo proyecto que nos enseña Carolina Cabulla, nuestra tallerista invitada el día de hoy, y sobre todo que ustedes tengan más información, muy fácil. Carolina, no, es Cabulla Diseños por Instagram, por Facebook y además por Twitter. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Vende y este es otro lindo proyecto perfecto para el cuarto de nuestros hijos, para ponerlo en el interruptor de la luz. Mire qué lindo, un osito, todo hecho en foamy.
Son materiales muy fáciles de conseguir y sobre todo muy económicos para que usted se anime y lo haga ya en compañía de sus hijos. Recale cosas hermosas, sencillas, pero sobre todo hechas por sus manos, que eso es lo mejor, lo más bonito. Y yo pienso que eso es algo que su hijo, hija, nietos o sobrinos van realmente a valorar muchísimo. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, Alexandra, quedamos en que les iba ya como a dar una decoración final ya a nuestro individual. Estoy utilizando ya los colores tradicionales, que es el rojo, el verde y el dorado. Con el cabo de nuestro pincel, si no tenemos un pintapuntos, vamos a utilizar el cabo de nuestro pincel. Entonces yo lo voy a utilizar para que vean que es súper fácil, solamente vamos a cargar un poquito la punta del pincel, del cabo del pincel, y empezamos a poner nuestros puntos. Yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Si ustedes no le quieren poner los puntos, pues no los ponen. Yo solamente lo hago porque me parece que se ve más bonito, le da más luz, más vida al individual. Entonces vamos aplicando con el cabo. Entonces es así de fácil. Y date cuenta, Alexandra, que es un proyecto muy rápido, práctico de hacer, y sobre todo que se nos va a ver lindo el comedor. Claro que sí, no solamente el comedor, sino que realmente nuestros invitados los vamos a dejar súper felices, contentos, porque realmente lo que les vamos a mostrar es un proyecto que nosotros realizamos con nuestras manos, con nuestro tiempo, pensando en esa persona tan bonita que tenemos allá en la casa, a quien le queremos regalar este lindo y hermoso individual que estamos haciendo en el momento de hoy. Hoy estamos enseñando el paso a paso para este lindo individual. Aquí ya lo estamos haciendo en diferentes formas, así lo encontramos también en el mercado, pero lo que estamos realmente invitando a cada una de las personas que nos están viendo en este momento es a reutilizar lo que ya tienen en su casa. Sabemos que en este momento estamos todos con que, bueno, vamos a sacar lo que ya no utilizamos y lo vamos a botar, porque sí, eso es muy bueno para la casa. Pero también nos vamos a fijar en qué tiene potencial en nuestro hogar para transformarlo. Eso es lo mejor, que nosotros tengamos algo allá en nuestra casa que digamos, no, eso ya lo iba a botar, pero miren lo que hice con esto. Y eso es lo que lo estamos invitando, para que usted reutilice las cosas, transforme y que se dé cuenta por medio de estas técnicas manuales que lo puede realizar en cualquier material que usted tenga allá en su casa, porque lo que tenemos en el mercado son muchos materiales que nos sirven, bien sea para licopor o para madera, para vidrio, para que ustedes se den cuenta que pueden realizarlo en su hogar. Mire, y aquí obviamente con todo el conocimiento de nuestra profe, quien realmente le está quedando esto muy bonito. Profe, felicitaciones. Muchas gracias, Alexandra. Pues como te decía, desde que uno haga el trabajo con amor, le va a salir perfecto. Exactamente, eso es lo más bonito, que cada una de las personas que viene aquí a este programa viene a enseñar, pero a enseñar con amor, con ese amor bonito del corazón, con una cara bonita, para que cada una ya en sus casas aprenda este paso a paso. Y aquí nos está enseñando también cómo lo podemos hacer solamente con el cabo del pincel, para que usted no se preocupe o diga, bueno, no tengo el material. No, aquí lo tenemos, para que usted se dé cuenta que cada una de nuestras sellerizas viene a enseñarles a ustedes para que ustedes lo hagan allá en su casa. Bueno, profe, ¿qué nos faltaría? Ya solamente queda faltando aplicarle un poco chispeado de blanco acá y perfecto. Entonces date de cuenta que fue un individual que empezamos con una tabla común y corriente, un pedazo de tabla que teníamos en nuestra casa, fue hacerle la división con la cinta de enmascarar, aplicar, utilizamos colbón, que tenemos colbón en nuestra casa, una esperma, una veladora. Entonces no es nada más, lo que les vuelvo y les repito, pueden utilizar una fotocopia, si no tienen fotocopia pueden utilizar las láminas que vienen en el papel de regalo. Entonces solamente es cortar el papel de regalo, la figura que deseen y ponerla. Claro que sí, cosas fáciles, sencillas, pero sobre todo muy prácticas para que ustedes lo hagan. Profe, por favor, recordémosles a cada uno de los televidentes sus redes sociales y también su teléfono. Bueno, mis redes sociales son en Cabuya Diseños, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Estoy ubicada en la avenida calle 63, número 7815, en el barrio Villaluz de la ciudad de Bogotá. Y ya. Esa es toda la información. Teléfonos, por favor, profe. 305-54-2524 y el fijo es 266-4643. Bueno, espero que hayan tomado atenta nota de esos teléfonos, porque aparte de eso, ustedes van a ir a conocer una persona muy bonita con un corazón gigante. Mi profe, mil gracias por haber estado con nosotros. Alexandra, a ti mil gracias. Yo feliz siempre de venir al programa de ustedes, porque es un espacio que le ayuda a uno como tallerista para que la gente lo conozca, y fuera de eso, para que la gente haga proyectos como esto con material recuperado. Claro que sí, y nosotros felices por seguir impulsando talento colombiano, personas maravillosas que vienen a entregar su tiempo, pero sobre todo que vienen a enseñar con ese amor tan bonito que yo sé que ustedes lo reciben allá en sus casas. A ustedes mil gracias por siempre estar conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los acompañe.